What's left, so I cross an icy lake with my head hung down and my tail between my legs. Ever since the winter came, we've been at it again. We burn the bridge between our friends, and we keep spinning round these games, games, games. Artistic loneliness and your bruised heart chalked all up to self-defense keeps us spinning round in games, across an icy lake with my head hung down and my tail between my legs. Thank you.
pensaba que esto iba a durar tanto tiempo. Comencé con esta idea porque siempre he considerado que todo el mundo tiene que tener unas nociones básicas sobre agricultura. En la primera sesión del curso, todos los años los alumnos siempre están muy sorprendidos. Creo que es algo que a la mayoría de ellos les queda muy lejos de su vida diaria. Pero luego, conforme va pasando el tiempo, van haciendo más suyo el huerto. Cada año he planificado una actividad nueva. Comenzamos con el huerto exterior. Antes era todo jardín. Tuvieron que labrarlo y ponerle unas tuberías a goteo. Aquí plantamos todo tipo de hortalizas de invierno y también de verano. Ese mismo año también pusimos una compostadora. Todos los restos que salen del huerto se echan aquí y cada año obtenemos compost para el nuevo huerto. Otro año construimos el invernadero. Y toda su estructura interna. Lo utilizamos principalmente para comenzar el proceso desde la siembra. Todas las plantas que salen aquí son traspasadas al huerto exterior. Un día me pregunté, ¿y si visitamos a los ancianos? Desde entonces hemos disfrutado con ellos realizando diferentes actividades, lo cual nos ha dado también su visión sobre la agricultura. La agricultura del pasado. Desde que vengo aquí con la escuela he aprendido más y ahora ayudo a mi abuelo en su huerto. Y también cuando hay hortalizas compro y se las lleva a mi abuela, que le hace ilusión. Cuando cogemos la cosecha, lo que hacemos es limpiarla con ayuda de algunos de los residentes. Como por ejemplo la miel. Los productos obtenidos los vendemos en el instituto. Así los chicos también aprenden el proceso de venta. بدناش نقراو شي حصه ديال البلاد نديرو نزرعو هذا الشيء ونخدمو حتى حنايا. كنا عاد صغار عندنا 15 سنه وما بغيناش، وبصح من بقينا نخدمو شويه شويه بقى يعجبنا داك الشيء، وبقينا نهضروا حنايا بعضياتنا نتفاهموا، ولينا نحترموا بعضياتنا نبغيو بعضياتنا، وكيعجبنا دابا هذا الشيء نديروه، وما كرهناش هذا الشيء نقراوه منا، نقراوه طول حياتنا، وحلنا بزاف البيبان باش نقراوه، كل نقدروا نقراوه ولا نديروا بلاد بوحدنا.
lechuga, tomate, berenjena, naranja. Así que si quieres estar sano, aliméntate con verdura. Conseguiremos fuerzas y músculos y energía para el cerebro. Y nos convertiremos en superhéroes y superheroínas.